que de manera espontánea, porque no crean que yo vengo aquí, ya con ideas analizadas, ¿no? Yo vengo aquí pues a hablarles de manera sincera, decirles lo que siento, lo que conozco, lo que es mi experiencia. Entonces se me salió así de lo del narcoestado, porque en efecto escritores, analistas, intelectuales que simpatizan con nuestro movimiento desde que empezaron estas políticas de querer resolver el problema de la inseguridad mediante el uso de la fuerza, se empezó a hablar de un narcoestado. Esto data de hace 10 años, bueno, desde que estaba el gobierno de Calderón, desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico, empezaron a hablar de el narcoestado. Yo no creí en eso. No, le daba entrada. Pensaba, están volando. Es desproporcionado. No es así. Son ineptos, son corruptos, no quieren al pueblo. Pero narcoestado, ya son palabras mayores. Pero antier me salió, es decir, ¿por qué no? Si que estaba a cargo de la seguridad, al final le servía a una de las bandas. Es como si uno de estos jefes hubiese estado de vicepresidente de la República. Porque ese señor que estaba detenido en Estados Unidos era el dedo chiquito de Felipe Calderón. Luego, la relación también con el gobierno de Estados Unidos. Yo recuerdo que entonces decía Calderón, ahí anda López Obrador visitando los pueblos. Ahora acaba de decir que no ando bien de mis cabales. Aquel entonces seguramente insinuaba eso, ¿no? Ahí anda. Porque le pasaban el reporte diario. Y yo, haciendo mi trabajo, predicando, para cambiar esto. Sí, soy mayor, pueden decir que estoy chocheando, pero estoy exacto, ¿eh?